Hay un tercer actor que hemos de ubicar en esta línea de los galanes gañanes, y este es Tito Junco. Tito Junco no tenía la presencia ni la galanura de Víctor Parra. Tampoco tenía la dureza, el dolor marcado en el rostro como Rodolfo Acosta. Pero sí podríamos ubicarlo como la parte intermedia. Es decir, aquel que pudo haber sido galán, pudo haber sido duro, pero que nos daba un tono diferente, la altivez. En Tito Junco siempre vamos a ver ese personaje recto en su postura, con la cabeza siempre levantada, mirando hacia arriba y con una apostura que nos daba soberbia. Y desde ahí él podía conquistar algunas mujeres y al mismo tiempo maltratarlas. Realmente, la línea de los personajes de Tito Junco lo acercarían un poco más hacia el carácter del villano, pero sí lo incluimos en esta línea de galanes gañanes, porque realmente las villanías del personaje de Tito Junco no eran por sí, sino que siempre estaban partiendo desde otro esquema, desde el esquema del que pudo haber sido galán, desde el esquema de la altivez, desde el esquema de la soberbia y no desde esos tonos de maldad que nos daban los que son específicamente villanos. Tito Junco lo tenemos en una gran cantidad de películas como un extra. Hizo muchos de estos pequeñas apariciones, igual que su hermano Víctor. Pero poco a poco lo vamos encontrando ya con su nombre bien marcado en la pantalla cinematográfica, y así podríamos mencionar, entre otras películas, Los Cristeros, una película basada en la novela escrita por José Guadalupe de Anda y que en cierto momento se conoció con el título de Sucedió en Jalisco. También lo vamos a encontrar en una película donde ahí sí ya estamos viendo a este gañán, Aventurera. Precisamente es por la película Aventurera por la que nosotros estamos introduciendo a Tito Junco en esta línea del galán gañán, porque está apoyándose en su presencia, en su altivez, en su soberbia, para llevar incautas a el local que está regenteado por Rosaura, interpretada por Andrea Palma. Es así como el personaje que interpreta Non Sevilla, Elena, llega a este cabaret de Ciudad Juárez. Entonces está iniciando esos flirteos, esa seducción a la mujer, para luego dar la voltereta y encontrarnos con que no había tal galán. Lo que había era un gañán que iba a explotarla, que iba a maltratarla. Entonces, en ese sentido, podemos decir que tiene ciertos reflejos de personajes como el de Víctor Parra en Suavecito o como el de Roberto Rodolfo Acosta en Salón México y en Víctimas del Pecado. Aventurera es la que nos ubica a Tito Junco en esa línea. Y Tito Junco va a ser así un actor que nos va a dar en Aventurera una serie de imágenes o de facetas de este gañán. Este gañán que, insisto, no lo vemos como villano porque no llega a la villanía, sino que se queda simplemente en el maltrato, en el aprovechamiento, en el jugar con la persona, porque está al servicio de alguien más. En este caso está al servicio de Rosaura, que interpreta a Andrea Palma. Pero también vamos a ver a Tito Junco, ya muchos años después de Aventurera, en otra película en la que nos va a dar esa imagen de el gañán, no del villano, sino de ese gañán que pudo haber sido galán. Ya en su madurez, nosotros lo encontramos frente a Marga López, frente a Arturo de Córdoba, en la película El Pecador. Y aquí en El Pecador va a ser realmente, pues, un malvado en todo el sentido de la palabra. Pero estamos otra vez en el ambiente cabaretil y no lo vemos tanto en sus villanías, sino en la situación del maltrato, en aplastar al que se le ponga enfrente. Es decir, cuando estamos haciendo esa distinción, lo que queremos dejar en claro es que en el villano interesa la serie de hechos
pues, obviamente llenos de maldad para con los personajes. Cuando estamos hablando del gañán, estamos hablando de alguien que está buscando también una personalidad, que está tratando de construirse una presencia. Y esto tiene también el personaje de Tito Junco en El Pecador. Sí, vamos a sentir cierto nivel de villanía, aunque mínimo, cuando lo encontramos como el patriarca de la hacienda, del rancho, en el que se desarrolla la acción del payo. Por cierto, que el personaje de Tito Junco, igual que el del payo, igual que el de Lupita, igual que el de sus hijos, los hijos de Tito Junco en esta película, ya estaban un tanto muestra en viñeta en la revista, porque en la revista nosotros encontramos que el payo se parece a Jorge Rivero, Lupita después encontró su intérprete adecuada en Elena Rojo, y entre los hijos, pues la hija pues tenía los rasgos de Nadia Milton, y el padre, Pesqueira, tenía los rasgos de Tito Junco. Entonces el personaje le cae muy bien, y estamos viendo ya a ese hacendado, a ese patriarca que está expresando toda su amargura y mostrando todo su poderío, porque tiene el poder económico sobre los demás. Aquí tenemos a Tito Junco como el ideal para ese personaje, pero también lo vamos a encontrar que se puede redimir, y ese gañán que se redime lo tenemos en varias películas. Una de ellas es dentro de los años 50, en la película ¿A dónde van nuestros hijos? En ¿A dónde van nuestros hijos? No tenemos realmente ningún villano. Tenemos a una persona, un burócrata de clase media, que pues en cierta manera no atiende a su familia, anda en otras acciones hasta que pierde a su familia completa. Le gusta criticar a su hijo que tiene ideas de izquierda, pero si chifla a su hijo que se siente el galán. Es decir, ahí tenemos a ese padre que quiso ser galán y que termina siendo gañán. También podríamos pensar que es el redimido en la película María Isabel, donde interpreta a el personaje que no está aceptando la relación de su hija, que se convierte en el villano en ese sentido, y que finalmente trata de recuperar a la nieta. Eso es el personaje redimido que interpretó Tito Junco. Genaro Saúl Reyes los espera la próxima semana para seguir comentando sobre cine mexicano y su historia. Hasta la próxima.